Hoy es un día de celebración. Gracias, señor presidente, por acompañarnos. Gracias, autoridades nacionales, departamentales, funcionarios, vecinos, prensa, amigos, por estar hoy en la inauguración de la conexión de estas 32 familias al sistema eléctrico nacional. Desde hace varios años, los vecinos de La Gloria venían queriendo ser parte de la electrificación rural, pero por la magnitud de las obras eso no era posible. Obras que en realidad implicaron la construcción de una red monofásica de media tensión de 33 kilómetros para llegar aquí y la instalación de 32 subestaciones con una inversión que, como ya se dijo antes, fue importante, llegó a los $430.000. Y esto se logró porque, como también fue dicho, en aquella reunión de noviembre del 20, que recuerdo, que hicimos con muchos de ustedes aquí presentes, donde los vecinos, ustedes nos proponían al OPP, a la Intendencia, al municipio, a UTE, que estábamos allí reunidos con ustedes, las distintas formas de cómo poder financiar esto, las dificultades que había, los años de espera. Y al salir de esa reunión, con Mayra, que la tengo aquí sentada cerca, las dos dijimos, Mayra, es difícil, pero lo vamos a hacer. Esto juntos, entre todos los que aquí estamos, lo vamos a hacer. Y hoy llegó el día. Y hoy llegó el día para ustedes. También está llegando el día para muchas otras familias que a lo largo del interior también requieren la energía eléctrica. Y el compromiso de esta administración cuando llegamos era que aquellas 2.500 hogares que todavía no tenían acceso a la energía eléctrica lo tuvieran, por la extensión de las redes tradicionales o por la instalación de los kits solares fotovoltaicos. A la fecha se han llegado a instalar 2.000 de esas conexiones y nos está quedando un tramo, el último tramo, que por el avance que tiene estamos seguros de que vamos a cumplir el compromiso asumido. Y entonces, este compromiso en realidad es posible gracias, como lo dijimos antes, a la interacción de varios organismos del Estado, intendencias, municipios, OPP, UTE, colonización, que en algunos casos tiene convenios especiales con nosotros, MEVIR, porque tratamos de optimizar los recursos que siempre son escasos y que siempre deben dedicarse a aquellos que, bueno, más lo están necesitando. Yo quiero agradecer a todos los funcionarios de UTE que hacen posible que esta obra esté finalizada, a todos los demás que han trabajado para que esto sea y también a quienes en estos días han hecho posible que podamos disfrutar esta fiesta. Pero en particular quiero decirles, vecinos de La Gloria, que esto lo lograron ustedes, que eso lo lograron con esa perseverancia, con esa creatividad que lograron ponernos a todos con ese objetivo. Y es solo un ejemplo, porque cuando se tiene un objetivo claro, con creatividad y con perseverancia se llega. Y ustedes lo lograron, lograron que esto sea una realidad. Y este día que estamos viviendo tiene que reforzarnos las energías y la fuerza para seguir llevando calidad de vida a todos los uruguayos, por todos nosotros, y en particular por estos niños que hoy están acá y que son los talentos del Uruguay del futuro. Por ellos y por todo es que lo hacemos. Muchas gracias.